pues otro vídeo más de exploración urbana. Estamos en una zona, es un complejo deportivo, porque hemos pasado por pistas de tenis, de frontón o algo de eso. Y esto creo que es una parte que es un restaurante, y después intentaremos llegar a lo que puede ser el edificio principal del polideportivo. Vamos a ver lo primero que me ha parecido bonito, la estructura en sí, es bastante bonita. Esto es una fuente enorme. Todo de piedra. Mira, allí como hay como otra zona, una pista de baile o algo, mira. ¿Puede ser esto? No tengo ni idea. Aquí van unos soportes. Aquí, sí, unos soportes, unas barras, ¿no? Sí. A lo mejor solamente focos. Aquí, ¿eh? No, y en el otro. No, en el otro no veo yo. Sí. Aquí se ve muy marcado, ¿eh? Vale, pues ya estamos dentro. Y fijaos en lo que son los decorados de los cristales. Qué grande este restaurante, ¿eh? Voy a ver ese túnel de allí. Aunque es posible que vaya a los servicios. Vale, sí, justo. Servicios. Oye, pues aguantan bastante y tantos. Con las puertas y todo. Mira el tejado. Es como de pérgola. Esto es un patio trasero donde guardarían toda la maquinaria, los calentadores y demás. Y el de señoras. Aquí sí que han desmontado un poco las chapas. Está chulo en rojo. Es mármol rojo. Mira, y todavía queda papel. Pañuelos allí. Para las manos. Ese decorado de rombo me gusta un montón. Con la vitrina amarilla. Esto sería la sala grande, la sala principal del restaurante. Como si fuera un salón. Es más bien un salón. A ver si hay algo más por aquí fuera e intentamos entrar al edificio principal. Otra fuente, parece ser. Esto es el bar. Esto sería la barra del bar. De aquí. Del bar exterior, digamos. Aquí hay otra pérgola montada. Los palos de la pérgola. Y esto es para poner las bebidas y demás. Ahí vemos un cubo todavía de bebida.
sea, esto sería la cantina. La típica cantina de aquí. Y esto parece ser una zona de conciertos, bailes y demás. Tiene toda la pinta. Sí, mira, ahí saldrían las luces. Y ahí estaría toda la gente bailando, tomándose algo. Ahí también, quizá. Es una zona de baile. Vale, aquí tenemos más pistas. Esto creo que es pádel o algo de eso, ¿no? ¿Qué puede ser esto? Es como tenis, pero en pequeñito. Fijaos, si nos caemos aquí abajo, el agujero que hay. Vale, en esta caseta vive alguien. O ha vivido alguien. Está todavía la ropa de los trabajadores y todo. Vale, chicos, pues ya estamos en lo que sería el edificio principal del recinto deportivo este. Vamos a ver por aquí, que veo creo que son baños. Sí, todavía conservan el perro. No me quiero asomar mucho fuera tampoco. ¿Dónde está la vacía? Una pena que ahora se hayan mojado y todo. Tan chulo es el. Parece un tan majar. Señores clientes, la empresa no se hace responsable de objetos perdidos en nuestras instalaciones. ¿Se ilumina? No sé dónde se ha iluminado, pero se ha iluminado, Mira, esto está atrás. Estos son todos estos ellos, de las instalaciones. La parte de arriba son todos con los percheros y todo. Estos son todos los vestuarios. Las duchas están ahí atrás. Cuidado con las flores estas. MF, Otra vez. Otra vez MF. Es ahí, esa zona. Por esta zona, Otras duchas más pequeñitas. Joder. Ahora vamos a la oficina. De vez en cuando sube a 5, Es raro. No tienes un móvil cerca ni nada, ¿no? No. No. Además, a esta distancia el móvil no lo pillaría. Vale, estas serían las oficinas. Todavía conservo el armario. Y el corcho, mira, el corcho donde ponían los tablones, los horarios de los trabajadores y demás. Están las chinchetas todavía, pero papeles nada. Está chulo, está mal. ¿Una tarjeta? Hay betas, eso, bueno, números. Bueno, pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que tenía cosillas. No tantas como esperaba, pero tenía algunas cosas que me hace pensar que era bonito el restaurante y lo que es el recinto en general. Es muy curioso que en una instalación deportiva se ilumine tanto el MF, pero y por ejemplo en otros sitios como la morgue apenas se encendió. Es curioso, pero bueno, ya cada uno que saque sus conclusiones. Si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribíos si no lo estáis y compartid, que siempre ayuda al canal. ¡Chao!